Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy se lía. Hoy se lía un tanto especial. Ya habéis visto que hoy no está Aroa. Me han dejado a mí el programa, me han dejado las riendas y voy a intentar hacer un programa lo más divertido posible. Hoy vamos a tener unas cuantas cosas un poco loquillas y bueno, sin más dilación, yo soy Cristian Tezanos, bienvenidos a Hoy se lía y os voy a presentar a nuestros colaboradores. Cumpliendo la cuota de género regional, os traemos desde Celaya a Julio César Oz. Hola, a ver, ¿por qué hablas como Matías Prats? Me parece a mí. Alguien se le ha subido a la cabeza. Había preparado así una introducción con un poquitín de gancho, pero sí. No, bien. Intentaré. Te veo hoy con low resolution. Te veo aún. Me veo con problemas técnicos y desde el móvil, pero no pasa nada porque mientras tanto. Ahí está Windows intentando solucionar problemas. No se ha podido corregir el problema. A ese Windows le ha dado la AstraZeneca, ¿no? Sí, el COVID tiene directamente. Le han entrado los viruses. Los viruses, ¿cómo ha sido eso? Por bajarme mierda, ¿por qué va a ser? Pues como a todos, joder, a nadie le entra un virus trabajando. Es que yo voy por la calle y soy el típico que se encuentra medio bocadillo en el suelo y se lo come. Pues en internet ya. Que no voy a bajarme. ¿A quién le entra la disentería o un virus así potente? Pues al que hace maldades. Pues claro, me dice el antivirus. No, este archivo es potencialmente peligroso. ¿Y qué? Yo quiero jugar ese juego de mierda de hacerme un pasteles a medida, joder, déjame bajármelo en paz. Y no. Sí, pues bueno, ahora toca un minuto de silencio por ese ordenador que está convaleciendo. Sí. Pero bueno, Julio, nada, muchísimas gracias porque estés aquí y vamos a seguir presentando al resto de gente. Directamente Ole. Desde Torrelavega tenemos a nuestro compañero Fernando Sánchez Nanduco. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Nando. ¿Qué tal la semana? Bien. Poca broma con AstraZeneca, que me acaban de vacunar. O sea, me acaban de poner la primera dosis. A diferencia del ordenador de Julio, madre mía. O sea, que ya estás ahí. A diferencia del ordenador de Julio, yo estuve ayer y antes de ayer un poquito así por la reacción, pero hoy ya estoy como nuevo, de momento. Di que sí. COVID free. Hoy se lía COVID free. Bien, Nando. Hoy creo que nos vas a traer algo chulo, ¿no? Nos vas a traer una primicia primiciosa. Algo especial, algo nuevo. Sí, sí, sí. Bien. Habrá que guardar el secreto. Vale, vamos con la siguiente colaboradora. Desde el mismísimo centro de Santander tenemos a nuestra escritora favorita, Laura Campo. No estoy contenta. ¿Cómo que no estás contenta? ¿Qué pasa aquí? O sea, me quitas el programa, me presentas la última y... O sea, estás acostumbrada a ser siempre la primera en todo y para una vez que te toca ser la última... A ver, es que el programa después... Bueno, en verdad el programa es mío, yo se lo dejo a Aroa porque me da perilla la muchacha. Pero joder, un respeto, ¿no? Cierto. Tienes razón. Mis disculpas. Pero como me han dejado la batuta del programa, pues voy a aprovechar. ¿Me he congelado yo? ¿Se ha congelado él? Nos hemos congelado todos al verte. No, Laura, se nos ha quedado hackeada. Elena, si puedes. Cartelito de ese que preparamos de color azul. Ahí está. Dificultades técnicas. Mala suerte. Hoy parece que no nos funciona nada. Pero bueno, ya estamos todos presentados, ¿verdad? Pues, bueno, y una que siempre nos queda por presentar. Elena, siempre. En el backstage, moviendo las cámaras y haciendo todas las cosillas para que todo esto adivinad a quién ha conseguido arreglar el ordenador en menos de 15 minutos. Todo un hacker, ¿eh? Vaya hacker, ¿eh? Has conseguido lo que no ha conseguido el SEPE en un porronazo de días. iba a decir una barbaridad. Me cago en la leche, me tengo que controlar. Pero... Estoy indignada. ¿Curo qué? ¿Qué pasa al curo? Que va a poner ahora indignada, por supuesto, joder. No hemos pasado hoy lista, espero que estéis todos, ¿eh? Vamos a apuntar todos los nombres de todos los que escribís y luego, pues el próximo día ponemos lista de quién es un strike. ¿Cómo fue el ranking? Tezanos, Laura, yo y Julio, ¿no? ¿Fue así? ¿Ranking de qué? Pues no me acuerdo por qué no llevé las... Creo que... Por cierto,
Una cosilla que se me ha olvidado deciros. Bueno, como a todos nos gusta el cine, nos gusta mucho el cine, pues hemos decidido traer un colaborador autónomo. O sea, es una persona que nos ha dicho, oye, ¿puedo entrar a hacer algunas críticas de cine? Y le hemos dicho, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Te queremos ver aquí. Bueno, pues os hemos traído a nuestro crítico autónomo, José Luis Tofes Dulces. Creo que están haciendo la conexión. Está conectando. Está conectando. A ver qué nos trae. ¿Qué crítica nos aporta? Muy buenas, señor José Luis. Se escucha como un culo. Sí. Le escucho un poco así como en el interior de un sótano. Me escucho bien. Escucho la grabación de la revista. Me escucho bien. Caballero. Yo creo que tiene un problema en el frenillo, en la boca. Vale. En mi respeto, Bueno, un placer estar en su espacio, señor Tejano, me ha lavado maravillas de usted. No puedo decir lo mismo de su anterior compañera, presentadora. Permítanme estar en el frenillo. Ahí está, y me llamó esta semana su productora. Y quería que hablase de una película. Yo estaba ilusionado porque desde su espacio estaba de buen cine. Y pensé que se trataba de un error, pero usted sabe, me dicen que tengo que hablar de la Liga de la Justicia. Sí, señor José Luis, por favor, espero su opinión gustosamente. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido? 4 horas de visionado. Pues mire usted, uno espera explorarse con los neorrealistas italianos, con el cine británico, con la querida Duvalbach, pero bueno, a veces el crítico cinematográfico se tiene que conformar con lo que le gusta al pueblo llano y ver determinados experimentos o más bien abortos cinematográficos, que como bien indica usted, se trata de una ola de 4 horas, se ve que amigo Hacker Ryan, no sabe lo que es una sola de voz. Ha metido todos los fotogramas que ha grabado desde 2017 e incluso se ha atrevido en su despachatez a añadir alguna cosa más desenfocada. Y la gente, va a decir que en HBO, pagando además, con lo que eso indica de la tontería de la gente, le ha gustado. Incluso hablan de que se puede restaurar el universo, el mal llamado universo, de Zack Snyder. Sé que esta opinión es controvertida y que muchísimos youtubers se les dan ahora encima de este humilde servidor, pero bueno, cuando un director no sabe lo que es una lipstick, no sabe desarrollar personajes, o te pone a jugar como alivio cómico en cámara lenta y jugando con salchichas, pues uno no puede más que rasgarse las vestiduras, porque si esto es cine, que venga Dios y lo vea, señor Tejanos. Señor José Luis, su crítica ha sido realmente mordaz. Me dicen que los... A los espectadores le ha costado escucharlo. ¿Debe usted estar en algún lugar así extraño? ¿Está en su casa o está saltándose el toque de queda? Bueno, perdone, pero puede estar hasta las 11, ¿verdad? Estoy trabajando porque la labor del crítico cinematográfico no descansa. No descansa nunca. Claro. Es increíble. ¿Nos quiere hablar de algo más? ¿Le ha quedado alguna cosilla así que comentar? Bueno, a mí me gustaría preguntarle al señor Tejanos, que es usted, porque como me han hablado también de su calidad, de su conocimiento del mundo del cine, me gustaría preguntarle si usted conoce al señor François Truffaut. No, no tengo el placer, la verdad. ¿Quién es ese caballero? Pues mire usted, ¿cómo le va a conocer si está ya muerto desde los años 70? Puñalada al corazón. Como me he esperado con esta foto cinematográfica, me va a permitir usted ahora hablar de la fotografía maravillosa de la película Sacrificio de Andrei Tarkovsky. Una luz que tiene sobre el alma de los personajes y no tanto sobre los personajes en sí, porque habla mucho de la pérdida de la inocencia. Señor José Luis, yo creo...
Creo que se nos está yendo un poquitín el tiempo. Sí, nos ha gustado muchísimo su crítica así un poco disonante, pero... No me dejaba de estar poste. Es que el tiempo se nos va. La gente se ha preparado unas secciones increíbles. Al menos déjame saludar. Por supuesto. Saludo a Jaime Mores, presentador y mejor persona. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor José Luis Tofes Dulces. Y ahí hemos tenido nuestra conexión con don José Luis. Josef, el crítico autónomo. Madre mía, ha venido caliente. No quería que se restaurase el universo de... ¿Llegó a fiscal general del Estado? Sí, casi, ¿eh? Madre mía, poca broma, ¿eh? Poca broma. Y tenía razón, ¿eh? Porque está guay. O sea, en la Liga de la Justicia hay un personaje que va a toda velocidad y todas sus escenas son a cámara lenta. Pero para que lo veas, si ves que si lo ponen a cámara lenta no lo ves, va tan rápido... Ya, ¿verdad? Es paradójico, ¿eh? Tener super velocidad y saber que todas tus escenas van a ser a cámara lenta. Bueno, pero eso hacen también en X-Men con Quicksilver. O sea, yo haría un personaje que fuese super lento y todas las escenas serían a toda velocidad. A cámara rápida. Y la gente le vería así como hacer cosas normales, pero en realidad el iba super lento y el montaje es a toda velocidad. Ahí lo dejo, para el que lo quiera coger. Vale, hoy me ha tocado presentar el programa. Y esta vez, pues digamos que he querido hacer un pequeño homenaje al programa en sí y en por qué no se me debe dejar jamás presentar un programa y... Efectivamente, ¿por qué te dejan un programa? Y sobre todo, lo que cuesta tenerme a mí en el programa y la de sacrificios que hay que hacer. Y, sin más dilación, si Elena me pone el vídeo que he preparado, pues lo vemos todos. No está puesto, ¿eh? Se está cargando. ¡Ja! No soy yo el único con problemas técnicos, ¿eh? ¡Ja! Mira lo bien que me lo había preparado, ¿eh? Ahora entrará de golpe y ¡pa! Joder, hemos estado ayer todo el día. Es más, igual hemos sacado como 100 tomas, una cosa así. Luego hay un montaje del el Tezanos Cat. Mira cómo están pillando todas las referencias, ¿eh? Joder, están ahí. Sí. Hombre, como para no conocer Peña Castillo. Luego hay un Tezanos Cat, que son como 4 horas de vídeo, con diálogos y de todo, pero grabé los diálogos. A cámara lenta ya está, más a cámara lenta aún. Más a cámara lenta. La cámara hiperlenta. Es verdad, ¿eh? Porque no lo podría bajar más, ¿eh? Pero si la cámara hubiese disparado 120 fotogramas por segundo, esto sería, esto como una película de Jumbo. No me parece un vídeo que esté bien hecho. Me parece que es la hostia. El puto Cristian aquí quitándonos el trabajo a los profesionales. Un tío que es ingeniero de no sé qué, haciendo vídeos mejores que el 80% de los cortes que por ahí, bueno. Ay, Dios mío. Nos va a la mierda. Cuando nos dijiste por el grupo, lo voy a contar porque esto los liantes no lo saben porque no están en nuestro grupo. Nos dijiste, esto del montaje no se me da bien y tal.
Ahí yo pienso, bueno, es normal, no se dedica a ello. Y de repente nos pones estos como, pues no está nada mal. O sea, para no dedicarte a ello, ni tan mal, de verdad. No, y dedicándote a ello también, que yo he visto unas mierdas de gente que se dedica a ello también. En la vida había grabado con la cámara reflex, ¿no? Jamás. Montado, nunca había montado algo de tanta duración. Pues mira, es un primer paso para... Joder, a que se nos... Una piraña más en el acuario, lo que nos hacía falta a los realizadores audiovisuales. ¡Cago en 10! Alguien más para echarle ahí a comer. El vídeo, a repartir más el triste pastel del audiovisual cántabro. Preséntate a Piélagos, Tezanos. Solo quedaste. Sí. Se dan a la fuga los críticos y ven eso. Pues nada, esa es mi pequeña, el pequeño vídeo. Si le queréis ver, lo ponemos otra vez, si os parece bien, al final del programa. O sea, que os tenéis que tragar todo esto de aquí y luego al final, pues oye, lo veis otra vez, el pequeño vídeo que ayer metí como 7 horas a la peña subiendo, andando, cargando todo eso que llevaba ahí trípode. Es verdad lo que me han dicho a mí de que hay una especie de easter egg que en un fotograma muy en concreto, en pequeñito, se ve algo que hay que fijarse mucho. Vale, no. Cuando el espectador supera al director, es este momento. ¿Cómo? No, te estoy vacilando. ¿Sí? Vale, mira, el easter egg que lo hay, ¿eh? Cuando se ve que se abre el maletero, hay otro coche. Un yayo aparcó el coche y yo me acerqué, le piqué la ventanilla y dice: caballero, voy a grabar una toma de un minuto. Por favor, ¿le importaría si mueve el coche? Y me dice: no sé, cuando venga el párroco. Y digo, ¿lo qué? Y, o sea, no me miraba al frente. O sea, yo estaba... Él estaba así como agarrado al volante y yo le hablaba por la ventanilla y él ni caso, ¿eh? No sé. Tenía miedo que le violases, tío. La iglesia de Peña Castillo... Pero si era las 6 de la tarde, joder. Sí, y pero bueno, tenía un despliegue del... Es zona de violación coche, roja. La iglesia de Peña Castillo. Es punto crítico. Punto negro de violaciones. Sí. De rituales extraños, ¿eh? También. Y también hay un easter egg, y es que en la playa, está grabado en la playa, joder, en la playa de Lincres, y había un fulano en pelotas bañándose. O sea, estaba con un trípode, una cámara montada, Elena en medio, y el tío, impasible, va andando en canicas al agua. Digo, pero caballero, pero... Ahí, sale desenfocado. Hay una silueta ahí como efecto bokeh, un tío... Bueno, canicas. Pues el que se quede hasta el final para verlo de nuevo, que pille el... Pues ahí que busque los detalles. Vale, bueno, vamos a ver con quién empezamos. Yo creo que vamos a empezar con Laura, porque esta vez nos ha traído una sección de... ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Sí, digo, que no, creo que me ibas a... No me has dicho no, y digo, ¿cómo? Hoy Laura nos ha traído una... Ya me están hackeando el programa, me lo dejan un día ya. Vale, yo no he preparado nada, yo seguro estaba aquí. Estaba aquí. Pues como está aquí, se le da muy bien. Haciendo bonito entre tanto hombre, haciendo bonito. Seguro. Esto es como el programa en el que estábamos solos, pero con Laura incluida. Es verdad, pero llevaba el mando Julio, iba con traje, estaba... ¿Hemos estado alguna vez solos? No me acuerdo nada. Sí, sí, el día de San Valentín. El de las parejas que estuvimos... ¿Te acuerdas que estábamos sacando las parejas estas de La piel que habito y La mosca y todo esto que era lo peor? ¡Ah, ese programa! Que nos llamaron de la policía, de las barbaridades que habíamos dicho. Sí, que no, que tuvimos que ir luego al juzgado. Estaba bien, porque estábamos los tres, era como... Pero bueno, por eso se me había olvidado. Libertad de expresión ahí, tan fina ella. Laura, ¿qué nos has traído? Hoy nos has traído cosillas de videojuegos, ¿verdad? A ver. The Last Guardian. Juegazo. Play 4, eso es tan del 2018. Pues no me voy a comprar la Play 5 porque todavía no tiene juegos suficientes, ¿sabes? Entonces, no. Y hasta que no baja de precio y esas cosas. Elena, vete poniéndome el vídeo. Bueno, lo maravilloso de The Last Guardian es que os voy a leer directamente la reseña, la sinopsis que trae, y ya entenderéis el juego. Descubre una misteriosa amistad entre un niño y una criatura alada en un mundo ancestral. Mm. Y
Y así te quedas porque en verdad en el juego lo descubres una puta mierda. A ver si Elena me puede poner el vídeo. Elena, pobre, tiene hoy overbooking. El stock es importante, este navecillo. PlayStation. Para la Play 5 los juegos de la 4 algunos valen y otros no. Luego algunos hay stock. Bueno, vamos a explicar de las guardias mientras vemos aquí el vídeo así todo chulo. Mira el niño cómo corre. Hoy se lía el E3 de hace años. Yo es que me voy comprando los juegos cuando salen baratos. Y acabo de terminar el Ratchet & Clank ahora, que lo valían a 4 pavos. Claro. Te daban gratis. Por lo menos los compras, no te los bajas del torrent como yo y te entran 10 virus. Joder. Le daban gratis. Bueno, a ver, que voy a explicar este juego. Luego hablamos de otras menesteres. Bueno, a ver, aquí te pones, nos ponemos en la piel de este niño aquí. Que nos coño, el perro de mi hermano. El gato pollo este. Trico. Un día nos secuestra. Pero cuando llegan al monasterio. Tienen un accidente y tal, y al golpearse, pues el niño consigue liberarse y tal, y ayuda al gato pollo que se había herido. Y entonces hacen amigos. Y claro, tienes que huir. ¿Qué pasa? Que, bueno, estás en un monasterio así un poco extraño, no te enteras mucho de la historia porque te intentan coger unos guerreros, monjes o lo que sea aquello, y tú te tienes que escapar porque el niño no lucha, ni se defiende ni leches. O sea, es horroroso. Y el gato pollo este a veces te hace caso, a veces, y otras no. Pero bueno, como cuando mi te gato. Tiene que hacer caso. Ah, no, mi gato nunca me lo hace. Nada, nada. Cuando te hace caso, te salva la vida. Y otras veces, luego lo enseñaré en The Last Bug, puedes ver cómo por culpa de él, pues también te matas unas 500 o 1000 veces. Y bueno, os he traído este pequeño vídeo para que veáis cómo va el juego. Que en muchas ocasiones, yo no la recorrí mucho porque la verdad es que para que hiciese caso el gato pollo, te podías volver loco. Horrible. Porque le empezabas a señalar, el bicho no quería ir donde tú decías que fuese, entonces intentabas otro sitio, a veces se largaba y no llegaba. Bueno, en fin. Impresionante, ¿eh? Oye, los juegos de Fumito Ueda o los amas o los odias, ¿eh? Yo lo que flipo. Tenéis que entender que yo soy una persona que dejó de jugar hace como 15 años, con lo cual lo flipo con los juegos de ahora, que son muy distintos a lo que yo jugaba. Claro. A ver, el juego ¿cuál es fue el último juego bonito al que jugaste? Es verdad. ¿El SimCity 3000 o algo así? Pues por ahí, ¿eh? No, no es coña. A ver, el juego es bonito gráficamente y juega mucho con la nostalgia, sobre todo cuando acabas hasta los huevos. Esto es como tener una mascota que jamás te hace caso, ¿no? Y Dios, que pasa de ti y tal, pero que cuando te falta, pues como que te rompe el corazón. Y este juego al final, pues te rompe el corazón. No es que el gato pollo muera, pero la verdad es que da mucha penilla. Igual el vídeo le he puesto un poco largo, pero bueno, así lo disfrutáis. A mí del chico este, del señor Fumito, el que más me gusta es el de... Joder, ¿cómo se llamaba este? Del Colossus, lo de los Colossus, ¿no? Shadow of the Colossus. Sí. Ese es un juego que ha salido en PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Madre mía, es el, bueno, este el GTA tenía que haber salido, este juego que no salió muy pulido, tenía que haber salido para PlayStation 3. Lo retrasaron a la 4, fue de los primeros juegos que salieron para la 4. Y la verdad es que... En fin... Pero a ver, ¿qué tienes que hacer? Porque yo lo que estoy viendo aquí es andar por andamio. Es esto. A ver, te es que juro. Es todo el rato esto. Es como un puzzle. O sea, tú tienes que salir de este monasterio con el gato pollo este. Que el gato pollo no vuela mucho. Solo. Y no te hace mucho caso. Y entonces, claro, tienes que luchar contra los monjes estos que vienen a por ti. No puedes empujar ni nada, o sea, es como que solo puedes ir a por Trico cuando quiere venir. Y eso, tienes que ir saliendo, pues es un juego de puzzles total. Elena, ¿puedes bajar o mutear el audio del...? Bajarlo mejor, porque...
Total, tampoco tengo mucho más que decir. Bajarlo, como no se puede manejar mucho. Este es un buen simulador de frustración. Porque sí, tú intentas, te pasas todo el juego, porque este... Mira, voy a decir una cosa que no le debería decir. Este le dejé casi a punto de pasármele porque no podía con él. O sea, te lo juro, pues no ha habido un juego... No ha habido un juego que me frustre más que este. Era intentar hacer algo y tener que lidiar con esa mierda de bicho. Era horrible. Es que no hacía caso. O sea, mira, le tienes que dar de comer. Porque claro, va perdiendo fuerza el bicho. Tú querías ir a un sitio, no llegabas. Trico pasaba de ti como de la mierda. Se iba para el otro lado. O sea, de repente igual Trico se largaba porque no podía entrar. Tú te metías en un jaleo y dices, voy a llamarle por si acaso aparece. Porque a veces aparecía y se cargaba... Pues tenías que llamarle y igual aparecía la veinteava vez que dabas al botón. ¡Joder! ¿Tanto tardaron en esto? Claro, porque decían, no, tú le señalabas no sé qué y el bicho y Trico iba para allá, mis narices. Yo no aprendí nunca a manejar al bicho. Impepinable. Yo jamás aprendí durante todo el juego. Digo, bueno, soy muy mala jugando o algo así, porque el bicho no iba donde tenía que ir, pero ni de palo, Así Este bien podía haber sido un... Porque supuestamente yo creo que había muchas zonas para recorrerse del monasterio este, pero es que yo acababa un poco cansada, y eso que a mí me gustaba el juego y tal, y el bicho este me las narices. Es que en este juego, ¿qué podías conseguir? Nada. Es que cogías, nada. ¿Te acuerdas? Había como un espejo o tal, pero como no daban nada, no tenía sentido. Mira, tú cuando juegas... Tú cuando juegas a un juego... Está siempre el camino de la historia principal y luego hay subramas. ¿Ves? De repente tú estás siguiendo un camino que es claramente el camino principal y de repente ves un pasillo a la derecha. Si coges el desvío, te va a llevar más tiempo, vas a hacer algo que no es de la historia principal, pero vas a tener recompensa. Si vas por un pasillo, sales, igual encuentras un cofre, que ese cofre tiene una pieza de corazón o tiene un arma buena o algo así. Pero este juego no lo tenía. Y lo que era la exploración era súper tediosa, era un... No, yo no exploraba, yo directamente iba al grano, porque es que era imposible. Pero ahora vamos a poner The Last Bug, uno de los bugs que hacía que muchas veces en este juego tuvieses que morir 40 veces para conseguir que Trico hiciese Dios, algo. Me acuerdo. Por favor, Elena, dentro vídeo. Bueno, estos eran los soldados que venían a atraparte. Porque, a ver, y otros muchos como él iban a un pueblo, ¿no? Y secuestraban niños. Entonces yo no sé en qué los transformaban porque tampoco te enterabas de la historia, porque tú eres el niño y sabes lo que sabe el niño. Nada, o sea, cero. Y esos pisos que eran de piedra venían de vez en cuando y tú no te podías defender de nada. Si te agarraban, a tomar viento. O sea, Trico usó las alas dos veces en todo el juego. Es el final. Fíjate todo lo que te podías haber ahorrado ese juego si Trico hubiese usado las alas. Dios. Y si no lo hubiese metido en la consola. Sí, joder. Si lo hubiese enganchado del pescuezo, lo he dicho. Qué pereza de juego, ¿eh? Me está dando una pereza. No, pero es muy bonito el juego. A mí me está poniendo nervioso. Es como... No, a ver, no tiene pinta porque las alas no son exactamente... Pero cuando las ha estirado sí que podría volar con ellas. Algo más de lo que lo hace. El juego en sí es impresionante. Sí, es muy bonito. Es impresionante los escenarios y todo eso porque es increíble. La música y los escenarios es alucinante. Y las escenas de vídeo que tiene son la leche. Pero quitando eso, te puedes ver un vídeo de YouTube que corten todos los cachos del juego como lo que estamos viendo ahora... Y es como si ya lo hubieses jugado, ¿eh? Y encima más sano para tu espíritu. Pues si no, es una desesperación brutal. Brutal, brutal. Pero mira, yo pienso que lo único... Porque mira, yo también estaba frustrada con el juego cuando le acabé. Es como si me diese tanta pena que me gustaría haberle vuelto a jugar. Porque te queda como esa cosa. Pero claro, es que el juego es frustrante a tope, a tope. Bueno, no es entonces mi estilo, porque yo cuando no me sale algo dos veces mando a tomar por culo el juego, pero a una velocidad cósmica. No, este juego es para jugarlo con paciencia, ¿eh? Yo lo jugué un poco rápido porque, o sea, en fin. Bueno, yo intenté jugar al Dark Soul
Y... yo le tengo, no lo he jugado todavía. Tengo los tres y no me he pasado nada de ninguno de los tres, ¿eh? O sea, a mí en el momento que me matan y me empiezan a hacer jaranas, pierdo todo y tal, y digo, mira, pim pam. Digo, cuando yo estaba en el instituto, que podía haber estado jugando 14 horas para pasarme un solo monstruo, pues bueno, bien. Pero ahora que vengo de trabajar y quiero pegar cuatro tiros y tal y... frustración cero. Bueno, aquí viene el bug, por el que tienes que morir muchas veces hasta que funciona. Venga, yo. Ah, bug. Vale. El bug. La gente llama bug. Es que hablas demasiado bien, porque yo estaba pensando en bolsas. Demasiado bueno, inglés. La última Rico bolsa. Rico se queda ahí arañando el aire. Mira, no puedo, esto no es el juego, esto es el juego. No, es el mejor vídeo que puedes haber elegido. No puedo. ¿No te has hecho ni caso? Al agujero. Rico pasa de ti como de la mierda. O sea, una muerte con túnicas más. No, esto te podía pasar 15 veces. ¿Vale? A la segunda ya he quemado el juego, pero literalmente con un mechero. Yo te lo juro que lo desinstalé de la Play, ¿eh? Siguiente. Venga. O sea, desinstalé. Borré hasta la actualización del juego, ¿eh? Digo, adiós, Tricor. No juego más. Estoy muy interesante, ¿eh? Venga, otra vez. De las Bach. Se ha llamado de las Bach. En los juegos tienes vidas consecutivas. En la vida no. En la no, no. No, venga, ahora sí, ahora ya funciona. A ver, ya está Trico mirando. Ahora sí, ¿eh? Ya sí, venga. Vale, ya te hace caso, como un gato, ¿eh? Pues no. Sí, le pilla. Sí, lo he cogido, ¿eh? Ya está, bien. Oh, además, qué pereza. Mira, ¿eh? Es nerviosa hasta para eso, Dios. Es verdad, ¿eh? Métele para adentro. Que conste que me gusta el concepto de gato pollo. El gato pollo. Está guay, ¿eh? Y da penita, ¿eh? Penita al final del gato pollo. Oh. Pero, qué bonito. Pues es que, claro, tenías que salir de ahí, que estaba metido en un cráter o yo qué sé qué era eso, y fíjate, tenías que salir por ahí. Y decías, pues vuela, bicho, vuela. Mira, ¿eh? No, tienes que darle de comer. Bueno, y cuando le ibas a dar de comer y no cogía la chisma, y se la tiras, y pasa de ti como del culo, y tiene hambre, pero no quiere comer, no sé. ¿Pero habla el perro este? No, solo muerde. El niño dice a veces. Hace gestos con la cara. Es como un Furby, pero mejor. Y te puedes acariciar bien. Y tal. Es como un Furby, pero menos perverso. El Furby, eso sí que es millennial, ¿eh? Salían los Simpsons. Joder. Pero como no es. Que cuando inventarán una generación de videoconsolas en las que puedas oler lo que juegas. Puedas oler a qué huele el bicho este, que huele como a chetos. Ya, mierda. De antes eso en lo Madrid, pensé yo para el cine. Había una cosa muy interesante. Está inventado, ¿eh? Pregunta Rubén, hay combates al final entre varios gato pollos contra este, ¿sabes? Le cortan el rabo, la que se lía ahí, le arrancan el rabo, la hostia. Nando, a lo que íbamos. Está inventado, ¿eh? Ya está. Como dato freak, antes había como unas sesiones de cine. Para ciertas películas que venían con... era como... tenía olor. Y te daban una tarjetita que tenía una serie de números. Y tú estabas viendo la película y de repente en la película aparecía el 7. Por colores también, ¿no? Arrascabas. Ti. Y lo olías y decías... huele a heno. Huele a culo. Luego, mal lavado. Cagada de perro. Qué asco, a ver, si tú tienes que poner olores, tienes que poner olores muy característicos, ¿eh? Pones el de coliflor. Pero si eso ya estaba en los cromos de los Simpsons, que había algunos cromos que olían. Es verdad, joder. Pero eran dos olores, básicamente. El olor a ajo y el olor a bien. Y el de ajo era para todo. Que vio a Aquaman con movimientos, salpicaduras, incluso olor a pescadilla, supongo. Aquaman, seguro que era Aquaman, que no era olor otra cosa. Olor a bajamar. 4D, ese olor a orina y alcohol, por favor. A whisky y a palomino. Es verdad, ¿qué películas os gustaría ver con olor? Venga, ninguna. Os escucho, ¿eh? Ninguna. ¿No? De verdad, ninguna. Pin Flamingos. No se ríe. Alguna de esas sí, ¿eh? A mí tampoco me entusiasma la idea, realmente. No, ninguna. ¿Cómo que no? Alguna que vaya de comida, esa que es de un gordo en una furgoneta que hace comida por ahí en Francia.
Si va de comida, no. Y tiene olores... La de John Favreau esa, ¿no? Sí. O Ratatouille esa. Ratatouille. O también. Están ahí. Joder, qué hambre, ¿eh? Brain Dead, ¿eh? Con ese olor a sangre, como a oxidado. ¿A qué olerá Jack Black? No, es verdad. Las películas de Bollywood huelen como a... Uy, ese comentario no sé si se puede hacer, ¿eh? Lo ha dicho Laura. Arroba fiscalía, vengan a por ella. Yo solo he dicho que va. Comentario fuera de lugar. Sí, la semana que viene, o la siguiente, haré otro cacho de Bollywood. Grande Bollywood. Grande Bollywood, ¿eh? Tienes que traer de Bollywood y comer un durum. Sí. Oh, al final siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿eh? Siempre, ya, siempre, ya. Siempre. ¿Cómo vamos a cenar? Siempre, siempre, siempre. Hoy Celia es el... Hoy Celia especial kebab en el que todos tengamos que estar cenando un kebab mientras lo hacemos. ¿Cuándo? Pues, y hacemos una crítica. Yo he traído el mío del kebab sardinero. Tiene un... lo bueno es la salsa... Sí, 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 lo veo, lo veo. Vamos a apuntarlo. Hay un programa de comida. Ya le comí el otro día. Hay un programa que se llama el de comida que echan los viernes por la mañana. Sí. Al plato, al plato. Al plato. Es verdad. Al plato, Por favor, un spin-off de hoy Celia en Al Plato comiendo. Comiendo kebab. Podemos quedar todos con nuestros fans y organizamos una gala en un kebab. Joder, qué bueno. Y vamos, viene la policía y tiran abajo la puerta del kebab con un ariete. Porque vamos, si no, se la hacemos en la calle, en el parque de enfrente del sardinero. Sí, con distancia de seguridad, nosotros en el templete subidos, hablando. Es verdad. Como si un macro festival, es que ya hay que hacer relicho en cuanto acabe. La pandemia, gente se viene arriba. Hay que hacer algo gordo. ¿A qué olería Guerra Mundial Z? Pues a podrido, fijo. A Guerra Mundial Z, joder, y la de Campo de Batalla a la Tierra, esa que sale de Travolta con unas plataformas así de grandes y tiene unos chismes en la nariz para respirar, joder, esa es terrible esa película, ¿eh? Esa fue una de las peores películas de la humanidad. El pato de las carreras, madre mía. Bueno, venga, vamos a centrarnos. Mira, parece que yo que dirijo el programa. Eso. Ya. Dirige, director. Bueno, ahora... Nando, ¿qué te parece destapar el secreto que tienes de... Bueno, el secreto que nos has traído hoy, ¿no? Nos has traído una primicia primiciosa. Sí, efectivamente. Vale. Este domingo es... vale, iba a decir que es un día especial, lo voy a decir directamente porque... Ahora el domingo de Ramos. Este domingo es el de Resurrección. Eso, de Resurrección. Joder. Efectivamente, Resurrección, es el domingo de Resurrección y es mi cumpleaños. Estoy acostumbrado a que mi cumpleaños caiga muchas veces en festivos de Semana Santa, porque son las fechas, o sea que es mi cumpleaños. Y ese día voy a estrenar algo. Y hoy se va a poner una parte. Bueno, realmente se va a poner todo. Y al final vais a ver una cosa que es lo que se va a estrenar y a esa cosa podéis acceder, pero todavía no está del todo. ¿Vale? ¿Lo he explicado bien? No. Ha sido muy críptico, ¿eh? Sí. Esto, vamos. Venga, Nando, háznoslo fácil. Sí, lo voy a poner lo más fácil posible dentro vídeo. ¿Tú qué coño haces aquí? Pequeño Frank, we'll be right back.
Joder, has estado fino para pillarte el nombre de nanduco.com, ¿eh? ¡Olala! ¡Olala! Yo, cuando lo busqué, digo, ¿a qué va a estar cogido? Porque demasiado fácil me lo pondrían. No estaba cogido. Bueno, Nanduco es bastante demasiado cántabro como para que... Ya, pero... No sé qué sea. Nanduco. Nandu, la compañía. Eso lo pensé también, lo de Nandu. Nandu.com. Sí, sí, lo pensé, ¿eh? Nandu.com. Hubiese tenido pegada, pero Nanduco yo creo que está bien. Es fácil de recordar. Navecillo ha hecho un comentario que me encanta, que va a tener en la cabeza la canción toda la semana, porque es una canción que... Putas palomitas de maíz de los cojones. Y es pura psicología. Si se te taladra la canción y ves el vídeo entero, estás pensando en el vídeo. O sea, está todo premeditado. Está todo pensado, joder. Está todo súper pensado. No has derrochado en propaganda nazi, ¿eh? He aplicado todos mis conocimientos sobre Lenin. Todo lo que sé sobre Goebbels está plasmado en este portfolio. Yo soy la presentadora más guapa, gracias. El presentador hoy soy yo. Da igual. Hoy no hay presentadora. Tú eres el presentador, pero yo la presentadora. Está aquí. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Preséntame el culo, Aroa. Me están hackeando el programa. Para una vez que me dejan a mí hacerlo, el siguiente, por cierto, el siguiente presentador es Nando. Pues yo. No, no. El programa, o sea, Nando, es mío. Y tenemos que pasar después todos. Después de Aroa siempre voy yo. Y ya no van las votaciones. Esto no es una democracia. Los últimos eran los primeros, lo dijo JC, no eran cualquiera. La dura. Esto es una dictadura. Hoy es un día muy... Que conste que a mí me molaría presentar un día, pero... Pues ya está, hombre, adjudicado. Ya pues está, hola. Neta. Nos venimos de arriba. No te enfades, Laura. Es que Laura, sí. Siempre yo. Yo soy consciente. Yo soy tienes consciente dos programas, de... muchacha. Yo soy consciente de que... Esto es un matriarcado. Matriarcado. Aroa y yo. La ginecocracia esta. Alguien está diciendo que la presentadora es ella, pero si no estás... Que fue yo Sevilla, soy consciente de que en este programa soy el padre. Que se fue a Sevilla, pero no es ella, Aroa. Yo sé que hay una jerarquía y yo estoy abajo del todo. Yo lo sé. Aunque la votación, sorprendentemente, quede por el... Laura volverá a presentar. Preguntándome cómo, pero... Porque a Julio ya le daban por muerto, ¿eh? Ya le daban por muerto. Y bien que he andado por ello. Pues os quería decir... Y van desencaminados, ¿verdad? Os quería decir con respecto al vídeo, bueno, me llevó mucho tiempo hacer ese vídeo. No se va a publicar todavía, o sea, lo publicaré el domingo, pero a la página ya podéis acceder desde ahora. Eso sí, no totalmente. Está solamente la página, una página de próximamente. Pero se puede acceder ya. Sabéis que está Aroa en el chat, ¿verdad? Y no le habéis hecho ni puto caso. Sí, yo la estoy hasta respondiendo. Ahora sí. Ah, es verdad. Joder, es que se pone unos... Se pone unos nicks así un poco... Un poco extraños. No, Aroa, no. Lo siento. Oye, ya, ¿qué te costaba haberte puesto Aroa? Aroa 90. Es verdad, algo, ¿eh? Así. Aroa 90, es muy raro. Él es Samarilyukin Kanku. Parece un libro de... Del Señor de los Anillos. Sí, es verdad, ¿eh? Ese que habla de las familias y todo eso. Ese, y sí. Y Goliat y todo eso. Madre mía. Me gusta ese libro, ¿eh? Pero si no han hecho película de él, será por algo. Es el Marillion. Es sí, porque sí. Es como la película. Marillion amarillo. Lo coges y es un chiste. Es porque es la creación del mundo. Por eso. Está guay, a ver, este es Samara de Ring. Es que no sabéis. Lo está diciendo Aroa, está explicando su nick. Samara. Samari Tuca. ¿Y el Tuca de qué es? Incultos, Samari Tuca. Incultos de Rin. O sea, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿estamos leyendo el chat y se meten con nosotros? Dejadla fuera. Pues es, básicamente el chat es para meterse con nosotros. Hacemos un día un... ¿Cómo se llama un programa de estos? Es un Rust. Dadnostera. Joder. Hala, Julio. Julián, hombre, eres un... Eres un gordo, hijo de puta. hablando de Julio, yo. Hablando de ti, nos has traído una sección bastante por los pelos. Bastante fría, sí. ¿Verdad? No, pero sí. Hoy la tienes, o sea, llevas toda la semana con ella. No, ya, ahí. Pero vamos a ver, vamos a hacer una cosa.
cuando yo me preparo una sección, me la preparo, me refiero a que recopilo imágenes y las cargo en el OBS. No significa que tenga preparado un guión, que sepa cómo vaya a afrontar la sección, por dónde empezar o qué decir. Simplemente he cogido los materiales y los he cargado en el OBS. La diferencia con esta semana es que otras semanas lo que hago es o entrar en YouTube y descargarme los vídeos y pasarlos al OBS, y lo mismo con las imágenes, pero es que esta semana me he metido con el Photoshop y he aplicado ese cursillo que hice en Crijana de Photoshop de 12 horas para hacer la versión. Elena, por favor, sé tu propio jefe. No hace falta que aprende metas las a manejar cosas, Photoshop. He conseguido que funcione por mi cuenta el OBS. Veo que vale. Ha dicho una vez tío, ¿eh? Cuando yo me preparo una sección estoy borracho. ¿Quién ha dicho eso? A ver, está entre comillas. Eso es porque lo he dicho yo alguna vez. Claro, cuando yo me preparo una sección estoy borracho. Tiene sentido. Es que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, y lo lees como un karaoke, así, marcando las letras con una bolita. ¿De qué voy a hablar esta semana? Llevo muchas semanas hablando de series de los 90 y creo que ya olía a Caldo Frank. Olía mal. Olía a que no había ganas de trabajar. A Guerra Mundial Z. Sí, olía a set de película porno de bajo presupuesto, de Torbe. Entonces, hoy me he currado una sección en la que me he hecho un remake de Los Vengadores, aprovechando que llevo unas cuantas semanas viéndome desde el principio todo lo que ha salido de Marvel hasta el final, para poderme ver en condiciones en la serie esta de Tiranovisión, o como se llame. WandaVision. Y sí. Y me he creado la versión cántabra de Los Vengadores. No están todos, pero están los que tienen que estar. Así que vamos a ir viendo cómo sería el... A ver, esto en principio estaba planteado como cómo sería, cuáles serían los actores para rehacer la película con gente de Cantabria, pero yo creo que queda mejor si nos imaginamos que realmente existirían unos Vengadores que fuesen estos personajes que vamos a ver. A ver si lo cargo bien. Bueno, aquí... ¡Eh, mira qué bueno! Si me ha quedado perfecto. ¡Vamos con el primero! Redoble de tambores. Thor, ¿quién creéis que podría ser un buen Thor? Los Vengadores cántabros. Yo diría que no. Yo, si fuese Thor, Hare Krishna. Hare Krishna, pero ¿vale? El Thor desmejorado, el O sea, el desmejorado ese de barriga, ¿vale? Y tal, ese que no sabían si estaba muerto o vivo, ese podría ser el Hare Krishna. ¿Por el Hare Krishna sigue vivo? El Hare Krishna sí, sigue vivo en nuestros corazones. Porque debió morir de sida o alguna cosa parecida. Bueno, pues. Thor lleva un martillo. ¿Quién de todos los personajes cántabros que existen ha tenido más tiempo un martillo en la mano? Bustamante, cuando era obrero. Correctísimo. Nuestro Thor pedazo, sería nuestro señor Bustamante. Pedazo envidiable, Siguiente. Se nota ahí que ha habido horas de Photoshop, recortado el pelo bien con la herramienta poligonal. Thor va acompañado siempre de su querido hermano Loki. ¿Quién podría ser Loki cántabro? Joder, me pierdo ahí. Miguel Torero. Es difícil. El chat, por favor. Decidme quiénes podría ser Loki cántabro. Por favor, decid algo antes de que lo ponga yo. Loki. ¡Poti es Loki! ¿Por qué? Porque rima. Hombre, ¿no sabéis quién es Poti? No. La madre que me parió. Bueno, pues nada, mala suerte. La canción de los gorilas, ¿no? Poti, haber nacido muerto. Vamos al segundo. Y vamos. No tengo agricultura ninguna, Dani Scott. Visión. ¿Quién podría ser Visión? Ah, si es de Torre. A ver, a mí no me pongáis gente de Torre, poned gente de Santander. O sea, por favor.
De Torre, pero si el 80% de los famosos de Cantabria son de Torre. O sea, ¿te guste o no Torre? A mí... ¿Cómo que? Pues, ¿y Miguel Torero? ¿Miguel Torero de dónde es? ¿Miguel Torero de dónde es? ¿Qué torero? Felizuco. Mira también. Lo que dicen, ¿eh? Mira ¿De dónde es Felizuco? Felizuco es de Santander también. De Santander, pues... joder, me lo pones peor, ¿eh? Porque, bueno, en fin. ¿Vecinos de dónde es? Visión. ¿Quién creéis que podría ser Visión? Yo soy una ciudadana del mundo. Estoy con Dani Squall. Con Dani Squall. Felizuco. A ver, por ahí dicen que Visión sería el alcalde de Torre. No sé quién es el alcalde de Torre. ¿Quién es el alcalde de Torre? El alcalde de Torre es... ¿Cómo se llama este pavo? Un pavo. Podría haber sido Gema no. Igual. Esa, Gema alguien... Igual le habrás puesto de la Viuda Negra o algo. Alguien que... Walter. Alguien que tiene mucha visión. Visión así artística. Ah, visión que tiene mucha visión. Okuda. Okuda. Okuda Dios, visión. No, por favor. Sí. Dios. Para salvar a... Para salvarnos a todos. ¿Veo una marca de agua ahí? ¿Dónde? ¿Veo una marca de agua en la imagen o es un graffiti? Son graficitos. No puede ser que sean marca de vino. Vamos siguiendo. Iron Man. Don Iron Man. Iron Man. Tiene que ser... A poder ser que tenga perilla. No sé, hay una pintada... O lo más cercano a perilla. La navecilla. Con eso ya te lo digo todo. Iron Man es alguien divertido. Así como muy dicharachero. Resines. Que, casi como muy jiji, jaja, vámonos de fiesta. Ni idea. En un programa de Nacho Vigalondo. Vigalondo, Iron Man. Pero eso no es perilla, es bigotazo. Joder. Es bigotazo, perillazo. Iron Man, Vigalondo, Edition. Y ahora vamos con la Viuda Negra. ¿Quién es la más Viuda Negra de Cantabria? Obviaré ya salido, los porqués. No sé. No, vosotros es posible que lo sepáis, pero ¿dónde está ese chat? Diciendo. Mi ex, dice. Dani Scal dice su ex. vale. Te dejo la pelota votando, Te dejo votando. La nieta de Franco. La nieta de Franco. Muy bien, pero casi. También tiene que ver con Franco. Ah, que yo lo he dicho antes. Gema igual. Sí, señores. Ojo que esta foto, si la imprimes pues, en póster... Pues me parecía mejor opción... La da para noticia. Paja, ¿eh? Yo no digo nada. Me parecía mejor opción la botín. ¿Que te parecía la mejor opción quién? La botín. La botín. Ya, bueno, la botín... A ver, lo he hecho tú, Nando. Rubén Díaz. Vamos a por otro. Hulk. Ay, bueno, Hulk. Hulk verde, no Hulk Hogan. Sí. Si solo fueron dos focas. ¿Alguien que se enfada? Bueno, no hablemos de focas, hablemos de Hulk. Hulk, alguien que tiene muy mala leche. Está siempre enfadado. Walter. ¡Sí, destrozar a los podemitas! ¡Abajo con los socialistas! Y por estas razones nunca podré trabajar en Mix FM. Y esto que soy de Celaya, pero... Pablo Iglesias, hijo de puta, feminazis... Bueno... Siguiente. Este no voy a preguntar quién es. Este voy a decir ahora mismo. Es un personaje que. Pero Navecillo, Walter no es verde, ¿eh? Lo digo porque dice que nunca había imaginado a Walter así. Le digo que no es verde, por si acaso. No le ponéis cara a Walter. Pues enhorabuena, os acabo de joder las pesadillas. Este no lo presento, directamente lo pongo y cada uno que saque sus conclusiones. ¿Quién es? Tú. Dios ¿Quién es mío. Este? Este es el señor diputado que tenemos por Cantabria, que tiene la misma sangre que un árbol, tiene salvia en la sangre. La sangre. Laura, es el momento, saca el muñeco del rey ese que tienes.
Mírale, le tienes ahí hecho muñeco. El rey, es verdad. Nuestro querido diputado en las Cortes por Cantabria, Groot. No has dicho el nombre porque no te le sabes. José María Grutón. Mazón Prime. Para los amigos. El Ay, yo no soy como Oscar, ¿qué pasa? Yo soy Mazón Prime, correcto. Ay, madre. Y vamos con el jefe. También se puede parecer a Revilla. Mira, es igual. ¿Revilla? ¿He oído Revilla? ¿Revilla? ¿Faltaba Revilla? ¿Es posible que no esté Revilla entre los Vengadores? ¡Mira, es igual! ¡Capitán Cantabria! ¡Sí! Dios, ¿eh? Si esta película tuviese olor, sería anchoas. ¿El qué? Olor a anchoas. Si hiciese película de esto, olería a anchoa y a Brummel. ¿No has puesto a la Bruja Escarlata? ¿No has puesto a la Bruja Escarlata? ¿La Bruja Escarlata? No, he tenido tampoco mucho más trabajo. O sea, muchas más ganas de trabajar. Bueno, Capitán Cantabria, si tenemos el bueno y nos falta el malo, nos falta Thanos. ¿Nos falta Thanos? ¿Quién es Thanos? ¡Bum! No sé por qué, pero... Un sueño pero muy sí. real, ¿eh? Es tan real con ¿Qué con su no se me ocurren chistes con esto, es que es así, es lo que es. Y nada, pues con esto ya habría acabado. Oye, es que, la sección. Yo no sé por qué las cosas de Resines, y yo a Resines solo lo conozco de las series. No tengo el disgusto de conocerlo en persona. Se ha puesto ahora de moda con un clip que han sacado en Twitter de Los Serrano. Ahora sí, de repente se. ¿Por qué no lleva una escobilla de Los Serrano? ¿Eh? Madre mía. La comparación con lo que hizo con el hijo mayor, con el hijo segundo, con el mediano. Oye, Los Serrano lo echan en plan en Austria y por ahí. Sí. Te lo juro, joder. ¿Eh? O sea, doblado. O sea, como a nosotros nos llega su mierda del perro policía Rex, la serie esa del payaso que era como un agente secreto y la de Alerta Cobra, esa que llevan como 400 temporadas reventando coches. Que de Rex salió el actor de Hans Landa, ¿eh? Joder. ¿Cómo se llamaba? Fíjate, ¿eh? ¿Quién de todos? Porque Rex tuvo 800. Eso digo yo, ¿quién de todos? No recuerdo el actor que hacía de Hans Landa, es que no me acuerdo el nombre del actor ahora, hombre. En Malditos Bastardos. Sí, que es como... Hacía de villano sí. En una de Rex, me parece. Ah, vale, porque es que Rex tuvo... Ah, pues ese tío es la hostia. ¿Sabéis que Rex, el primer perro, porque ya después han pasado muchos perros por ahí, el primer perro era de Cantabria? ¿Lo sabíais? ¿El que salía en la serie? El primer perro fue de Cantabria, vinieron aquí. El además, primero, que yo conocía tenía duró? La cara de Rex. ¿Seis meses? Vinieron, no, estuvo, le trillaron mucho a ese perro, que lo tuvieron muchísimo rato y ya el pobre se hizo muy mayor y tal, y ya le cambiaron, pero el primer perro estuvo muchos capítulos. Y era de Cantabria. Rex. Dios. Buena cosa. De Rex. Una curiosidad que me acaba de dejar en el... Eso es, gracias. No, no lo sabíais, ¿eh? Pues, cuando salió, puede ser. Dijeron que le habían llevado de Cantabria, ¿no? ¿De Cantabria? ¿Es la única vez que hemos terminado el programa a la hora a la que hay que terminarlo, más o menos? Sí, ya, qué rápidos hemos sido, ¿no? ¿Rápidos? No. Yo me iba a haber preparado otra sección para Relincho, que le tengo aquí, y se me ha olvidado. Podéis buscar, porque en este programa hacemos esas cosas, podéis poner el principio, o sea, la primera película de Godzilla contra King Kong, la antigua. Ah, la antigua. Joder, sí. Estás pidiendo ya un trabajo de orfebrería, realización, ¿eh? Madre mía. La he compartido yo en las redes sociales. La habían puesto el otro día. Esto se abusa. Mira, captura de pantalla. Que es que he dicho, no lo voy a hacer este programa porque va a sobrar tiempo. O sea, que quiero decir que no... Que y sobrar no sobra realmente. Es que estamos en tiempo. Es que, a ver, ¿cómo decías? Es la sección de Relincho. ¿Godzilla contra qué? Contra Kong, la antigua, yo qué sé, será de los 70, 80. No, tira para atrás. ¿Más atrás de los 70? Bueno, no, igual... Será no de sé, los... ¿no?
A ver. King. Aquí la tengo. King Kong vs Godzilla. De pero... 62. Universal Pictures. Claro que sí, del 62. Chúpate esa. El hincho presenta. Mierdas del cine. Pero aquí la tengo que poner yo. Pues ¿no? Yo esto lo puedo poner. Estabas vale, haciendo sí, es que, amado, Espera, que tengo que configurar el audio. A poner la fuente. Mira, chaval. Bueno, Relicho va a cerrar mientras. Relicho cerrar. Es pura fantasía. Mira cómo come. Propiedades de audio. Qué rico el sándwich. Fuentes activas. Perfecto. Me lo habrá llenado de pelos. Captura de pantalla. Sándwich piloso. Propiedades. Editar. Mothman, de Cantabria. Gamera encima. Gamora. Ya, tenías que haber hecho los guardianes de la galaxia. Gamera. Gamora. Va a ser complicado este, ¿eh? Esa no se la tiene mucho cariño, ¿eh? Uh-huh. A Gamera. Gamora mola. ¿La verde? Gamera es como diría prostituta a alguien que tuviese el frenillo mal, como el que ha llamado antes. Era esa una no... Gamera. A ver. No la tiene mucho cariño, ¿eh? No tiene muchos funcos. ¿Cómo que no? Lo tengo aquí, pero no sé si se va a oír. De hecho, creo que no se oye. Si te amplio un poquito en Elena, vemos la fantasía final. Mezclador de audio. Voicemeter banana. Mira, GT hispano. Lo que aún no te han contado. Sí, se oye. ¿Se oye? Sí. Sí, sí. Ah, pues yo no lo oigo. Esto es un peliculón. Mira, chaval, poca broma. La nueva que están sacando ahora en el cine. Esta. Dios del iceberg, mira, ¿cómo sale Godzilla ahí de un iceberg? Eso no lo voy a venir. Qué fantasía, ¿eh? Es un peliculón esto. Cabecillo Titanic, pero de Titánico. Mira. Esta es la película buena, ¿eh? No la mierda que van a poner ahora en el cine, ¿eh? Lo que van a poner ahora en el cine es mierda. Mira. Mira. Eso va a sonar racista, ¿eh? Ahora en cualquier momento te hacen los dedos. Pues está bastante bien, ¿eh? Esto es un peliculón, de cuidado. King Kong versus Godzilla, heading for their colossal collision, shattering every obstacle that stands between them in the most fantastic rampage of annihilation ever recorded on film. See King Kong stamp Tokyo into the ground, holding a beautiful girl in his grasp. See Godzilla destroy an entire army. Ojo, ¿eh? Pues está guay, ¿eh? Dios, mira, ¿eh? Tiene mejores efectos que la Robogeisa. Qué buena esa película, madre. La Robogeisa. Robogeisa. Mira. Mira, mira. Tiene rayos, que le salen rayos con las manos a Kong, tío. Dios, ¿eh? Y fundido en gris. ¡Hala! Qué se bueno. Acabó. La última sección para amenizar. Dios mío, ¿eh? Rendíos ante Sasel y arrodillaos ante él. Si no borraremos no lo lees. Historia. ¿Pero qué es esto? Eso digo yo. ¿Qué clase de gente? ¿Dos B? ¿Pero qué es esto? O sea, aquí entra cualquiera. Pero que cualquiera. Sí. Pero, o sea, ¿será una cosa copy-paste que lo irá pegando por canales? Me imagino que habrá, sí. O habrá estado aquí escribiendo, dale que te pego ahí al teclado diciendo. ¡Mucho texto! El meme de mucho texto de Yoda. ¡Ay, la ley! ¿Qué sería de nosotros sin los comentarios de gente extraña? Eso es lo que queremos. Bueno, pues aquí, yo he hecho dos secciones. Bueno, he hecho una yo y otra de Pobre Relincho.
pues hasta aquí hemos llegado hoy. Bueno, ha sido un programa intenso. Que nos proponen hacer un con versus Godzilla en un minuto, pero de cuál, de la vieja. De la vieja, ¿no? ¿Quién es Kong? ¿Quién es King Kong y quién es Godzilla? Le pido Godzilla. ¿Yo? Walter García es Kong y Godzilla. Gana King Kong, ¿no? Me imagino. Resines. Entonces me pido Godzilla. Digo, me pido Kong. Resines contra Walter. La pelea del siglo. ¿Cuántos llevamos ya en la recámara de un minuto? Ya no, pues hay siete ya. ¿Siete qué? Siete. ¿Siete qué? Tenemos que hacer siete pelis en un minuto. Siete contando. Son siete minutos, ¿eh? Con estas siete, serían seis. Si tardamos un día en grabar, ¿no? No, hombre, habrá que hacer un día tres o cuatro. Resines contra Marcano. ¿Pero Marcano el alcalde de Torlavega o el futbolista? La pelea de Covadonga. Oye, también podríamos hacer episodios de la historia en un minuto. La guerra de Troya. A Marcano el padre. Sí. El Marcano el viejo. La pelea de 300 en un minuto. Pero sí, hay que hacerlos. Y luego habrá que hacer un especial en el que interconectamos todos y sea como un universo expandido. En el que, claro, pues, todos es que están... teníamos que hacer que algo uniese todos los... Las... No lo destripes, que si no es el easter egg que tenemos que soltar en los... Mira, Aroa se ha asustado, pero es que no ha leído los otros más los nuevos de hoy. Es que seis eran pocos y ocho demasiados. Y nos hemos decantado por siete. Por siete. Siete está bien. Son siete minutos. O sea, no, está bien. Está bien, es un buen número. Aroa flipando a las 11:11. A mí me da miedo. Espera. Parrafada. ¿Qué cojones? Ya, de hecho, hoy estamos batiendo récord. ¿De qué? Pero, a ver, ¿un minuto? ¡Para leer esa mierda! No, es que no estoy leyendo el... Messi versus Oye, Houston. Mira, os lo voy a decir. Si estáis viendo esto en pantalla completa, os estáis perdiendo una ida de pinza en el chat descomunal. Esta es la magia de Hoy se lía. Para eso venimos, para leer estas mierdas. Mira la cara de la piña. Esto es muy hardcore. No os voy a hacer esta narración, pero ¿seréis amados? ¿Seréis parte de la luz? Esto es increíble, está pasando, ¿eh? Pues bueno, nada, chicos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy y lo hemos pasado guay. Ha sido un programa bastante, bastante divertidillo. Y me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo de las acciones que habéis traído, que han estado súper, súper guays. Nando, nos hemos quedado con la cosilla de tu super sección. Nos hemos quedado con ganas de visitar esa página. Bueno, y nada, pues estaremos ahí expectantes. Hoy viernes te felicitamos para el domingo. Un tirón de orejas, tanto de nosotros como todos los que hacemos Hoy se lía. Y lo dicho, oye, muchísimas gracias por seguir ahí. Y duramos la hora, ¿has visto? Sí, 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 sí. Duramos una hora. Uy, Aroa. Y nada, lo dicho, ahora que nos marchamos, os dejo el vídeo, si no lo habéis podido ver, os lo dejo para que os fijéis en los easter egg y... Con la misma nos despedimos. Chicos, un placer. Que no hemos cantado cumpleaños feliz a Nando, dicen por ahí. Qué mala. ¿A Nando? Eso no tiene derecho, ¿no? Es copyright free. Le cantemos, claro, ¿no? Cuando cantamos. Y lo cantas muy mal, ¿no? Pues... Yo lo canto. Empezamos. Sí, pero ¿cómo es? Encanta. ¿Cumpleaños feliz o feliz en tu día? Cada uno una distinta. Cuando lleguemos, ¿qué decimos? ¿Te deseamos todos o te deseamos Nando? Te deseamos todos. Espera. Somos tres, cada uno canta una y todos a la vez una canción distinta. Por ejemplo, yo canto cumpleaños feliz, Cristian canta la de Porque es un chico excelente la versión japonesa esta de... A mí me gustan las darle, sí. Quiero ver. ¿Cuál es la versión japonesa esta de...? La de cumpleaños feliz. Eso, la de Parchís. Pero a ver, que somos tres, que cantamos tres. O sea. Por eso, Laura la de Parchís, Cristian es un chico excelente y yo la típica. Vale, esto va a ser una locura. De Marilyn Monroe.
Va a ser la mejor felicitación que me han hecho. Bueno, venga, cuenta atrás. 3, 2, 1, ya. Porque es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, un muchacho excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. Es que cumpleaños feliz. Joder, me he quedado solo al final. Os reconozco que a mí siempre me encantaba el momento que ha mencionado Julia antes, de que nadie sabe si decir el nombre o decir te deseamos todos. Y se mezclan ahí las voces de te deseamos fulanito, te deseamos todos. A mí siempre me encantó ese momento, siempre me ocurre. Y ahora lo habéis extendido a toda la canción, me encanta. Es verdad. Pues bueno, chicos, lo dicho, un placer teneros aquí. Nos despedimos con el vídeo. Quedaos a verlo si no lo habéis visto antes. Y lo dicho, un placer y nos vemos el próximo viernes.